Chicos, buenas bendiciones. Espero que en este día puedan conocer un poco más de Dios. Espero que corran y contacten a todos sus amigos para que se acerquen y se conecten con nosotros. Será un taller de bendición. Espero que lo disfruten y conectemos con él. Cuando la mañana
victoria en ti alcance. Cuando este mundo deje atrás, aún más fuerte cantaré tu alabanza, cantaré. Bueno chicos, ahora viene el reto de la semana. Este reto consiste en tomarte una foto imitando tu álbum favorito cristiano. Ya ahorita se van a ver cómo hicimos los chicos del ministerio. Espero que lo puedan subir a su perfil de Instagram, obviamente mencionándonos @bz_cbint, y los estaremos reposteando. Nos vemos. Chicos, qué bueno poder compartir con ustedes el programa de hoy. Bueno, mi nombre es Marlene Fonseca, para los que no me conocen, y voy a estar con ustedes compartiendo un tema bien interesante. Voy a estar hablando acerca del mundo natural y el mundo espiritual. Voy a enseñarles un principio clave, fundamental, muy importante para poder vivir una vida de victoria. Y para poder vivir una vida de victoria, tú tienes que entender algo, y es que hay dos mundos. Un mundo natural y un mundo espiritual. Los dos mundos existen. Para ti es más fácil ver, palpar, poder interactuar con el mundo natural. Para ti es más fácil porque fácilmente lo ves con tus ojos naturales, puedes tocar, puedes percibir, puedes escuchar los sonidos de este mundo natural. Estás familiarizado para interactuar con este mundo natural, con las personas, con los objetos, con los animales, es decir, con toda la creación. Para ti es más fácil interactuar y poder entender o poder ver y creer en ese mundo natural. Eres un residente de este mundo, vives en este mundo. La palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Cuando habla del mundo, no está hablando de la tierra, no está hablando de este mundo terrenal, sino de un mundo espiritual que es antagónico y al cual nosotros que hemos creído en Jesús no pertenecemos. Ahora, tienes que entender, como estaba diciéndoles hace un momento, que hay dos mundos, un mundo natural y un mundo espiritual. Ese otro mundo existe, así como existe este mundo natural que puedes tocar, que puedes percibir con tus ojos, que puedes interactuar con él, también hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual no lo puedes ver con tus ojos naturales, no puedes percibirlo con tus sentidos naturales. Ese mundo espiritual no lo puedes ver con tus ojos naturales, es decir, con estos ojos físicos no puedes ver el mundo espiritual, no puedes escucharlo con tus oídos naturales, no puedes interactuar con tus sentidos naturales, pero es real, es real y existe. Hay una palabra que quiero leerles y está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 40 que dice: del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Dice, del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Todos los hombres tienen un cuerpo físico, pero también tenemos una parte espiritual. Todos los seres humanos, nosotros los seres humanos, somos seres tripartitos. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tú estás compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Este cuerpo es la parte natural, la parte física, la parte que puedes ver, que puedes tocar, que puedes palpar.
Esa es la parte que puedes ver con tus ojos físicos o que puedes tocar con tus manos físicas. Pero tienes un alma. El alma es donde está la mente, la voluntad y las emociones. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Y tienes un espíritu. El alma y el espíritu hacen parte de ese mundo invisible, de ese mundo espiritual que tú no puedes palpar y que no puedes ver con estos ojos físicos. Todos tenemos, como les decía, un espíritu y un alma que hacen parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo físico hace parte del mundo natural. Dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Voy a compartirlo nuevamente. Pero el hombre natural, es decir, el hombre natural somos todos nosotros, ¿verdad? En este cuerpo terrenal, dice, pero natural sin que tengamos activada la parte espiritual. Entonces, el hombre que quiere interactuar con un mundo espiritual no lo va a poder interactuar desde la parte de vista, natural. Es decir, el hombre con la mente no va a poder entender el mundo espiritual. El hombre con esta mente natural, con esa inteligencia que Dios nos ha dado una inteligencia para crear, para ser hábiles en muchas tareas, para ser hábiles en muchas cosas, pero esa inteligencia está adaptada o está creada para interactuar en este mundo terrenal, no en el mundo espiritual. Para eso tenemos una inteligencia espiritual. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual para entender, para percibir el mundo espiritual. Y quiero contarles un pasaje rápidamente de un hombre en el Antiguo Testamento que se llamaba Jesse y era el siervo del profeta Eliseo. En un momento estaba Eliseo escondido en un lugar, en una región, en una ciudad, y estaba allí escondido con su siervo, y el ejército enemigo sitió ese lugar, es decir, cercó ese lugar, lo cercó completamente, y era un ejército súper poderoso, y estaba solamente el profeta Elías, y estaba su siervo, estaban allí en esa ciudad, y estaban sitiados, dos hombres sitiados por un enemigo numeroso, por un gran enemigo. Y dice que se levantó muy temprano el siervo del profeta Eliseo, y dice que se asustó y le dijo al profeta Eliseo, mira la cantidad de soldados, mira ese ejército tan grande que nos está rodeando, qué susto, estamos perdidos, totalmente perdidos. Y Eliseo oró a Dios, dice en ese capítulo 6, está en el primer libro de Reyes, perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 6, está esta historia, la puedes leer en tu casa o la puedes leer después de que termine el programa. Dice que el profeta oró a Dios y le dijo, Dios, yo te pido que los ojos espirituales, que los ojos de mi siervo, de Jesse, sean abiertos, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Es decir, él oró a Dios para que los ojos espirituales de este hombre se abrieran para que él pudiera ver que, si bien en los ojos físicos estaban viendo un ejército poderoso, un ejército grande que rodeaba a Eliseo y a su siervo, pero había un ejército invisible, un ejército en el mundo espiritual, en el mundo que no podemos ver con estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales, que estaba a favor, que estaba rodeando a ese ejército natural. Es decir, que había un ejército mucho mayor, mucho más grande, que estaba peleando por Eliseo y por su siervo. Esto quiere decir que hay un mundo espiritual que necesitamos aprender a interactuar con ese mundo espiritual.
Ese mundo espiritual tiene dos reinos, el reino de Dios, que es el reino poderoso, porque Dios es todopoderoso. En ese reino Jesús es el comandante en jefe, están los ángeles, los arcángeles, los querubines, están todos esos ángeles peleando, ¿verdad?, batallando junto con Jesús, pero también estamos nosotros, los hijos de Dios, que somos parte de ese ejército espiritual, de ese ejército del reino de Dios, que es el reino todopoderoso. Y está el otro reino, que es un reino ya vencido, que es un reino que ya Jesús venció en la cruz del Calvario, que está comandado por el enemigo, que está comandado por Satanás y por todas las huestes espirituales que están en Efesios capítulo 6. También puedes anotar ahí Efesios capítulo 6 y lo vas a leer después de que terminemos el programa. Ese versículo dice más o menos así, dice que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, es decir, que nosotros no tenemos pelea ni batalla contra hombres de carne y hueso, sino que batallamos contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores, contra ellos es nuestra pelea, es decir, con un ejército invisible que solo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Ahora, necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento y que así como Eliseo oró para que los ojos de su siervo Jesse fueran abiertos, también tú le tienes que pedir a Dios que abra tus ojos espirituales. ¿Para qué? Para discernir el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es muy real. Y ese mundo espiritual, el mundo espiritual de maldad que está comandado por el enemigo, él gobierna todo lo que es lo que llamamos el mundo, porque tú batallas en tres esferas. Tú tienes una batalla constante en tres esferas. Tienes una batalla social con el mundo. Tú batallas con el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo un sistema de pensamiento, que le llama a lo malo bueno. O sea, es decir, el mundo es un sistema de pensamiento, filosofías, que le llama a lo malo, le dice que es bueno. Ese es el mundo. Tú tienes una batalla todo el tiempo con ese sistema. Ahora, ustedes se enfrentan a una batalla mucho mayor en algunos aspectos que nosotros. Un ejemplo, ustedes ahora batallan con aceptar algunas cosas que nosotros no aceptábamos en el pasado, pero que para ustedes se están convirtiendo como en normales. Es decir, de pronto con todo esto de la identidad de género, con de pronto algunas libertades en la parte de pronto sexual o en la parte de pronto de algunas libertades que ustedes piensan que se pueden dar. Entonces dice que tenemos una batalla contra el mundo, una batalla social. También tienes una batalla personal con tu carne. Esa es otra batalla que tú tienes. Esa es una batalla que tú libras diariamente, que es contra tu naturaleza caída. Esa naturaleza carnal, pecaminosa, esa naturaleza la tenemos todos los hijos de Dios, porque cuando recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en nueva criatura y tenemos al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos muchas armas a nuestro favor, pero quedamos con una naturaleza caída, que ella es la carne, que ella nos invita a pecar, ella nos invita constantemente a hacer lo malo. Y tú libras una batalla espiritual invisible contra esta carne, pero tienes el poder del Espíritu Santo para vencerla. Ahora, tienes una batalla sobrenatural contra los poderes de las tinieblas. Y los poderes de las tinieblas todo el tiempo te están diciendo que desobedezcas la palabra de Dios. Te están invitando a que desconfíes de la verdad. Te están invitando a que tú dudes, a que tú digas, ay, no, pero yo no creo tanto esto, no, pero esto no es así, pero no, esto... O sea, te están invitando todo el tiempo a que tú dudes de la verdad de la palabra. Entonces, tienes tres o libras tres batallas espirituales contra el mundo, su sistema de pensamiento que le dice a lo malo bueno, contra tu naturaleza caída, tu naturaleza carnal, pero contra las huestes de maldad que están haciéndote dudar de la verdad de la palabra, te están haciendo todo el tiempo decaer en la fe, te están haciendo que tú te desanimes en este caminar cristiano. Es importante decirle al Señor que nos abra el entendimiento
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice la palabra en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algo importante, chicos, es que no hay que tenerle temor al diablo ni sobredimensionar su poder. Es un enemigo que tiene poder, sí, pero no es más poderoso que Dios, no es más poderoso que el Espíritu de Dios. Dios te ha dado poder para vencerlo, tienes la autoridad de la palabra para vencerlo. Recuerda que Jesús venció al diablo en el desierto con la palabra, tienes la autoridad de la palabra declarada, tienes la autoridad que Dios te ha entregado como hijo de Dios, tienes también la fe, tienes el Espíritu Santo que te ayuda a entender o te ayuda en todo aquello que no sabes hacer, así que tienes todo el poder para vencer esta batalla espiritual. Vamos a pedirle a Dios que abra los ojos. Yo voy a pedirle a Dios, así como el profeta Eliseo oró para que su siervo tuviera los ojos abiertos o pudiera abrir, que se pudieran abrir sus ojos para ver el mundo espiritual, yo voy a pedirle a Dios que hoy sus ojos espirituales sean abiertos para que disiernan el mundo espiritual. Quiero que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco a todos estos chicos que están conectados ahora. Señor, yo te pido, Señor, que abra sus ojos espirituales, para discernir todo el mover espiritual, para que ellos puedan levantarse a decirle no a las tentaciones que les ofrece ese mundo, también a las tentaciones que les ofrece el enemigo, pero también a la tentación que le ofrece su carne. Ayúdales a vivir una vida de victoria. Ayúdales a entender que tienen el poder de tu espíritu para poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Te doy gracias por ellos y los bendigo. Bueno, chicos, espero que esta enseñanza les ayude. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para ustedes. Así que nos vemos hasta pronto. Hola, chicos, esperamos todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana hasta el día de hoy. Es muy bueno tenerlos de vuelta. Es muy bueno tenerlos aquí conectados nuevamente con nosotros. El día de hoy quiero hablarles de algo muy bonito que yo siempre he tenido muy guardado y siempre me lo han enseñado así y quiero compartir con ustedes lo que es ese principio del dar, qué es eso del dar, cómo lo hacemos y cómo tener ese dar de corazón. Yo siempre lo he comparado con el siguiente ejemplo. Cuando nuestro mejor amigo cumple, cuando nuestra mamá cumple, cuando una persona muy especial se gradúa, buscamos la manera de sorprenderla, de darle un regalo, de darle algo que se merezca y que cuando esa persona tenga ese regalo en las manos, esa persona sienta lo agradecida de alguna u otra manera que estás con ella, que también pueda llegar a sentir esa felicitación, que pueda tener la felicidad de tener un detalle que sabe que tuviste un trabajo para conseguirlo, que no llegó fácilmente y que dedicaste tu tiempo para saber exactamente qué regalar. Así también debemos ser con Dios. Así también nuestro dar con Dios, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, no debe ser simplemente algo estipulado porque tengo que darlo y ya. Cada vez que nosotros tengamos ese gesto de darle a Dios, no debe ser simplemente porque, ok, me toca y ya esto lo aparte y te lo tengo que dar y punto, sino que prepárenlo como un regalo, prepárenlo como ese regalo que le vas a dar a tu mejor amigo para sorprenderlo, algo que siempre quiso, que siempre esperó, pero que no sabe que tú se lo vas a dar. Así también debe ser ese dar de nosotros, ese diezmo, esa ofrenda de nosotros, entregarlo con esas ansias de verle la cara a esa persona, con esas ansias de decirle a Dios, Dios, mira, trabajé y de lo que trabajé, quiero sorprenderte hoy, quiero entregarte hoy, quiero regalarte hoy para darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que sigues haciendo a diario por mí. Quiero que eso el día de hoy ustedes lo aprendan, así como yo en algún momento lo aprendí y de hecho muchas veces lo escuchamos
cuando estamos entregando las ofrendas en la iglesia, hay una alabanza muy bonita que dice: dad y Él te devolverá, medida buena, apretada, remecida y rebosante. De hecho, también la Biblia lo dice. Y es eso, no es simplemente como, ok, yo voy a dar y ya, sino que cuando nosotros damos y damos con esa intención de agradar a Dios, de agradecerle por todo lo que nos ha dado, así también Él va a tener en consideración cuando nos va a bendecir. Así como nosotros damos, Él también nos va a bendecir. Así como entregamos con mucho esfuerzo nuestra parte de nuestras ganancias, así también Él se sobrepasa y nos llena cada vez más de bendiciones. Así que quiero que tengas eso presente al momento del dar, al momento que apartes algo para Dios, que no sea algo simplemente por entregar, sino que sea algo que prepare también tu corazón. Recuerda que en la iglesia también puedes aportar y puedes entregar ese diezmo o esa ofrenda que tienes preparada para Dios a través de nuestra página en www.cbint.org, donde puedes realizar tus consignaciones y puedes realizar tus ofrendas y diezmos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos contentos de que nuevamente te estés conectando con nosotros. Te quiero invitar a que el próximo domingo 18 de octubre a las 6:30 te conectes a nuestro live a través de Instagram. Estaremos esperando.